Buenas noches a todo el público presente en este momento. Viene siendo arribo los diferentes contingentes que participan este 15 de septiembre del 2023, donde estamos festejando el 213 aniversario de la independencia de México. Pedimos a todas las personas que se pongan de pie para poder recibir a todos los participantes de este desfile. Segundo contingente, Alcaldía Municipal de Santiago Apóstol. Tercero, la Junta Patriótica. Cuarto, Agencia Municipal de San Lucas. Quinto, Comité de la Crítica de UNR 23. El Comité de la Defensa del Agua Potable. Comité de la Autoridad Comunitaria Indígena de Administración del Agua. Nacional. Escolta de la escuela telesecundaria. Escuela de preescolar. Escuela primaria Amado Nervo. Escuela primaria José Vasconcelos. Continuamos con la escuela primaria Amado Nervo. Es uno de los hitos en la lucha por las libertades fundamentales del individuo y de los pueblos, que se identifica con el nacimiento del mundo moderno. El personal docente de las diferentes instituciones educativas que laboran en esta comunidad, en coordinación con los comités de padres de familia, la Honorable Junta Patriótica y el Cabildo de la Autoridad Municipal del Honorable Ayuntamiento de la Comunidad de Santiago Apóstol, tenemos el honor de dar inicio a nuestro acto cívico con la solemnidad y el respeto que se requiere para
conmemorar el 213 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional, hecho acontecido el 15 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, en el actual estado de Guanajuato. El grito de independencia es uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país, pues marca el inicio de la lucha por la independencia de México y se conmemora cada 15 de septiembre. Presentación y recorrido de la señorita América López Martínez María Fernanda. El inicio del movimiento independentista comenzó cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del virreinato, al convocarlos a todos a través del sonar de las campanas de su parroquia y gritando con elocuencia los motivos por los cuales no podían quedarse esperando sin participar de esta lucha. Es por esto que se dice a este evento denominado como el grito. Lectura del acta de independencia por la secretaria municipal, la ciudadana Verónica Leticia Martínez Sánchez. Acta de independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana congregada en la capital de él en 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, por el amor y la gloria de su patria, principio en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por inenajelables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio
que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieron los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias y cuantos actos pueda y están en posesión de permitir las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció. Sabiamente, el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin que sostendrá a todo trance y con sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos, si fuere necesario. Esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio, a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Se lleva a cabo una ceremonia liderada por el presidente de la República, en donde se tocan las campanas de Palacio Nacional, haciendo alusión al llamado de Hidalgo, al mismo tiempo que se ondea la bandera de México y se brindan respetos a los héroes de la patria. Grito de independencia por el ciudadano Fernando Padilla Sánchez, presidente municipal constitucional del municipio de Santiago Apóstol. Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos, mexicanas y mexicanos. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Galeana! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva! ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
este evento es tan importante que en las escuelas de nivel básico en México se incluye esta conmemoración como parte de los actos cívicos que ayudan a los jóvenes y niños a conocer la historia de su país, rememorando el momento histórico en el cual se inició la lucha por la libertad nacional. Himno nacional entonado por la señorita América López Martínez María Fernanda y sus coristas. Mexicanos al grito de guerra, el acero a pesar de
Guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapadas. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones horizontales truenen y sus ecos sonoros resuenan. De triunfo de
vuelve altivo a los patrios hogares, el guerrero a contar su victoria, ostentando las palmas de gloria, que supiera la lid conquistar. Tornaré histórica, una de las más preciadas expresiones de su patrimonio cultural intangible, sin el cual las formas materiales de la cultura carecerían de sentido.